Para leer el Salmo 98, Salmo 98, que el título que tiene puesto por las Sociedades Bíblicas Unidas es Alabanza por la Justicia de Dios. Alabanza por la Justicia de Dios. Sin duda que hay diferentes salmos que alaban al Señor por diferentes cosas, pero la justicia de Dios es un tema que es recurrente en los salmos, y este precisamente es un salmo por la justicia de Dios. Vamos a leer de manera alternada. Yo leo un verso y ustedes leen el siguiente y así a continuación. Dice el verso 1. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto justicia. Se ha acortado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Desde los 150 salmos voy a predicar del Salmo 98. Pero obviamente hay tanta riqueza en el Salmo 98, los 9 versos del Salmo 98, que me voy a centrar sobre todo en el verso número 9. Salmo 98, 9. El verso 9 del Salmo 98 dice: delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Vuelvo a repetir este hermoso verso, que es el último verso del Salmo 98, que dice: delante de Jehová. O sea, la parte anterior del Salmo era una exhortación a adorar a Jehová, ¿verdad? Pero a adorarle delante de él, por una razón fundamental. ¿Por qué? Porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Pues mis amados hermanos, este sermón que yo les traigo hoy a ustedes lo he titulado Gracias a Dios por su justicia. Gracias a Dios por su justicia. Porque el Salmo 98, yo encuentro que es un salmo que le da gracias a Dios, ¿verdad? Por esa razón fundamental de la justicia de Dios, la justicia de Dios. Mis amados hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra justicia, pues temblamos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque es una palabra muy fuerte para nosotros que somos pecadores. ¿No es cierto? Porque todos nosotros somos culpables. Todos nosotros somos pecadores. Dice la palabra de Dios que no hay quien haga el bien y nunca peque. O sea, todos nosotros hemos pecado, y dice la palabra también que aún nuestras justicias, comparándola con la justicia de Dios, son como trapos
de inmundicia. Así que es obvio que nosotros que somos conscientes de nuestra naturaleza pecadora, de nuestra pecaminosidad, cuando escuchamos esa palabra tan grande que se llama justicia, sentamos temor, ¿no es cierto? Por el hecho de que sabemos que somos culpables y que sabemos que si somos llevados al tribunal de Dios, pues somos considerados culpables y después viene la sentencia. Pero en los sermones, mis amados hermanos, obviamente los predicadores nos proponemos varios objetivos. El objetivo, por supuesto, primordial de este sermón, gracias a Dios por su justicia, es dar gracias a Dios por su justicia y que usted y yo le demos gracias a Dios por su justicia. Y usted dirá, pero ¿cómo vamos a darle gracias por su justicia si él me la aplica a mí? Yo voy a ser condenado. Bueno, vamos a ver, por supuesto, ya ustedes lo saben, que gracias a Jesucristo nosotros podemos dar gracias por su justicia. Pero en los sermones uno obviamente siempre tiene algunos objetivos aparte del objetivo fundamental. Y, por ejemplo, saben que me gusta hacer comerciales a diferentes cuestiones, ¿no? Por ejemplo, por eso casi siempre coloco aquí detrás Who is your one? Para recordarnos a nosotros que estamos llamados a compartir con tanta gente a nuestro alrededor, pero empezando por uno, la buena palabra de Dios. Y esto obviamente tiene que ver también con la justicia, porque todos los seres humanos sentimos ese temor de qué pasa con la justicia de Dios ya que yo soy culpable. Bueno, pues en Jesucristo hay salvación, pero eso hay que decírselo a la gente. También, obviamente, como otro comercial de mi sermón, nos estamos acercando a la Semana de la Pasión, que algunos llaman la Semana Santa, otros la llaman la Semana Mayor. Y en esa semana que se nos está acercando, donde en el último domingo del mes de marzo nosotros conmemoramos la entrada de Jesús a Jerusalén montado en un burrito, y también al siguiente domingo, que será el primer domingo de abril, recordamos que el mismo Jesús que fue crucificado el viernes se levantó del sepulcro el domingo, pues vamos a recordar que Cristo la tumba venció. Y en este sermón que traigo hoy del Salmo 98, viendo que nos estamos acercando ya a esa Semana Santa, pues también el mensaje queremos que nos vaya acercando a ese tiempo especial en el cual recordamos acontecimientos tan importantes en la historia de la humanidad. Y cosas como estas queremos en nuestro sermón de hoy traer a colación. Pero también, como parte de los comerciales, siempre tenemos los hermanos de la iglesia a la escuela dominical antes del servicio, a las 9 de la mañana. Y precisamente en la clase de escuela dominical de hoy, me di cuenta que el final de la clase de escuela dominical estaba perfecto para yo hacer la introducción de mi sermón. O sea, que los hermanos que no pudieron estar en la escuela dominical y que no han estudiado su lección, harán bien después en estudiarla en sus casas. Y yo les invito a que vengan también a la escuela dominical. Por cierto, que el próximo domingo compartiremos los materiales de la nueva temporada que ya se está acercando. Pero les decía que el final de la lección de hoy es una perfecta introducción para mi sermón de hoy, basado en el Salmo 98, y que le he puesto como título Gracias a Dios por su justicia. ¿Por qué el final de la clase de escuela dominical de hoy es la perfecta introducción al sermón? Bueno, le voy a leer los párrafos y después se los comento para que ustedes se den cuenta que la conclusión de la escuela dominical viene a ser una introducción perfecta a mi sermón. Dice así esta conclusión de la clase de hoy de la escuela dominical, que por cierto tenía que ver con la oración de arrepentimiento, de confesión de pecado. Dice la conclusión: en las cortes judiciales, ya se dan cuenta por qué tiene que ver con el sermón también. El sermón de hoy, basado en el Salmo 98, es gracias a Dios por su justicia. Dice la conclusión de la clase de escuela dominical, introducción de mi sermón: en las cortes judiciales, cuando un malhechor acepta su culpabilidad ante el juez o el tribunal, está admitiendo la justificación por la sentencia que está a punto de recibir. O sea, el malhechor confiesa, soy culpable. El malhechor está diciendo, la sentencia que me van a poner es justa. Está justificada. Podrá ser muy dura. Podrá ser pena de muerte, dependiendo de lo que habrá hecho. Podrá ser años de cárcel. Podrá ser una multa, según lo que haya, lo que sea, ¿no? La culpabilidad. Pero la cuestión es que el malhechor, al aceptar la culpabilidad, está aceptando que la sentencia que sea dictada después de que él acepte la culpabilidad está justificada, es justa.
Pero, ¿es este el caso para el creyente? ¿Es este el caso para nosotros? Qué lindo este último párrafo. Qué tranquilidad nos da. Dice, Dios es justo. O sea, si a alguien le pasaba por la mente que Dios dejaba de ser justo para pasarnos la mano a nosotros, está equivocado. Dios es justo. Su justicia brilla y prevalecerá siempre. Pero miren de qué manera Dios ha compaginado su justicia con su misericordia. Porque podríamos pensar que la misericordia y la justicia son irreconciliables. Lo grandioso y maravilloso es que Dios ha podido ser justo y misericordioso a la vez. O sea, no ha dejado de ser justo ni ha dejado de ser misericordioso. ¿Cómo ha logrado Dios, que es perfecto, compaginar justicia y misericordia? Que alguien podría pensar que son como el aceite y el vinagre, que no se juntan. Sin embargo, ¿cómo lo ha logrado Dios? Ya lo sabemos, en Jesucristo lo hizo posible. Pero este párrafo lo explica muy bien. Dice, Dios es justo y cargó sobre su Hijo la sentencia por nuestros pecados. Habiendo Jesús pagado el precio de nuestros pecados, nuestra confesión de pecados no nos condena. O sea, somos el malhechor, estamos en el juicio y vamos a decir, soy culpable, aceptamos que somos pecadores. Pero a continuación, esa sentencia que en todo juicio se aplicaría al que ha confesado ser culpable, no se aplica a ti. ¿Por qué razón? Porque fue cargada en el Hijo de Dios, que vino al mundo para morir por nuestros pecados. Por lo tanto, qué diferente en el caso de los creyentes, cuando aceptamos y reconocemos nuestra culpabilidad, porque nuestra sentencia, la que merecemos nosotros, no nos va a ser aplicada, porque alguien ocupó nuestro lugar. Por eso termina el párrafo haciendo el comercial a la escuela dominical, que era la conclusión de la lección de hoy, pero me sirve como introducción a mi sermón. Termina diciendo, esa confesión entonces no nos condena, sino que nos libera para vivir en comunión con Dios y con nuestros semejantes. Porque lo que sucede también es que cuando somos hijos de Dios, que aceptamos a Jesús como Salvador y entonces adoramos y damos gracias a Dios por su justicia, ese es el título de mi sermón, gracias a Dios por su justicia, nos convertimos también entonces nosotros en personas que amamos la justicia de Dios, ¿verdad? Y queremos compartir esa justicia de Dios, que es una justicia de Dios que no condena al pecador, sino que salva al pecador, porque Cristo Jesús fue condenado por nosotros. Y eso es lo que queremos hacer por el mundo, empezando con Juicio Juan, contar a todos los que están a nuestro alrededor que hay una buena noticia. Después de exponerle la mala noticia de que realmente somos pecadores, esa es una noticia que no nos gustaría reconocer, pero la tenemos que reconocer, somos pecadores, pero tan cierto como esa mala noticia de que hemos pecado, de que hemos fallado, de que somos pecadores, viene la buena noticia, la buena nueva de que hay salvación en Cristo Jesús y que por lo tanto no hay condenación si te reconoces culpable. Reconócete culpable delante de Dios y confiesa tus pecados, porque Cristo Jesús llevó tus pecados en la cruz. Amados hermanos, el Salmo 98 es un salmo enteramente dedicado a alabar a Dios por su justicia. Es un bello poema, pero déjenme decirles que el tema de la justicia de Dios no es exclusivo del Salmo 98. Hay varios salmos donde se adora a Dios por su justicia. Pareciera ser que en los salmistas resuena una pregunta retórica que se hace en el Antiguo Testamento el padre de la fe, Abraham. Desde Génesis capítulo 18, verso 25. Esta pregunta que hace Abraham, dice Abraham, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado con el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Es una pregunta que hace Abraham. Y ustedes pues ahí están recordando que seguramente se está refiriendo, ¿verdad?, a cuando Dios ha planeado que va a destruir a las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan? Y allí en esas ciudades vivía el sobrino de Abraham, Lot.
Y por lo tanto, Abraham piensa en Lot, pero piensa que tal vez haya más personas como Job en esas ciudades. Y está preocupado Abraham. Y entonces le hace esta pregunta a Dios. Y le dice, Señor, lejos esté de ti hacer que sean condenados y mueran lo mismo justos que impíos y pecadores. Y entonces Abraham hace esta pregunta. El juez de toda la tierra. Bueno, lo primero que hace Abraham ahí es reconocer que Dios es el juez de toda la tierra. Y Dios sigue siendo el juez de toda la tierra. Pero a continuación, Abraham hace una pregunta que sé que Abraham mismo se respondió. Por eso es retórica. La pregunta misma tiene la respuesta. ¿No ha de hacer lo que es justo? Por supuesto, ¿verdad? El juez de toda la tierra ha de hacer lo que es justo. Y tal vez a veces no entendemos, pero lo que sí podemos estar seguros es que el juez de toda la tierra va a hacer lo que es justo. Ahora, el juicio es tan perfecto que hay un juez que no falla. En este mundo pueden fallar. Cuando digo fallar, no significa que va a dar la sentencia, sino que va a cometer error, ¿verdad? Aún los tribunales de más reputación pueden cometer errores. Aún la Corte Suprema de los Estados Unidos puede cometer errores. Yo creo que los ha cometido. Pero el que no falla, mis amados hermanos, es Dios Todopoderoso. Es juez justo. Y no se le puede achacar a él ningún error. Ahora, el juicio es tan perfecto que si bien el juez es perfecto, el abogado defensor que nos han puesto es perfecto. ¿Verdad? Y es Cristo Jesús. Es un gran misterio, ¿no? Porque el juez, el mismo juez, tomó forma de hombre, se hizo hombre y vino a este mundo para defendernos y morir por nosotros en la cruz y tomar nuestro lugar y salvarnos. Es un misterio tremendo, pero damos gracias a Dios que si bien hay un juez justo y es indudable su justicia, hay un salvador y un abogado defensor que tenemos todos nosotros, Cristo Jesús. Pero amados hermanos, los salmos están llenos de alabanzas a Dios por su justicia. Yo escogí el Salmo 98, sobre todo por ese bello verso del final, delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Pero envié infinidad de citas a Brian, que es el que me pone aquí las citas de salmos, pero no se asusten. Esta bastaría solamente la que acabo de decir, infinidad de citas acerca de la justicia de Dios. Por solo ver dos o tres. Brian, el Salmo 96:13, que declara, dice, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. El Salmo 111:3, por ejemplo, declara, gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. El famoso Salmo 119, que es el más grande de los salmos y que el más conocido es el 105. Pero el verso número 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. El Salmo 89, verso 14, declara, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y el verso 82 de ese mismo salmo, bueno, en este caso, perdón, el Salmo 82, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Y ya déjalo ahí, Brian, déjalo ahí. Pero en este último reto, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Hay un reto a que tú y yo también tratemos de ser personas de justicia. Porque si amamos a un Dios de justicia, no se supone que tú y yo amemos la injusticia. Por el contrario, la palabra de Dios dice que los creyentes, los que hemos sido beneficiados con la justicia de Dios, que nos ha puesto en nuestra justa medida, pero que nos ha provisto un Salvador, dice que nosotros debemos tener hambre y sed de justicia, ¿verdad? En las bienaventuranzas. Ustedes lo saben, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero qué bueno saber que cuando ponemos la palabra justicia en su justa medida, ya nosotros estamos mirándola desde el punto de vista de la fe y de la justificación, ¿verdad? Desde el punto de vista de Romanos 5:1, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando hablamos de la justicia de Dios, enseguida nos viene a nuestra mente nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Dios ha sido justo, Dios ha condenado el pecado, pero Dios ha provisto a un sustituto para ti y para mí, para rescatarnos y para salvarnos. Y en el libro de los Salmos, en el libro completo, pues se alaba a Dios por su justicia de principio a fin. Pero esto que dice el Salmo que estamos viendo hoy, el Salmo 98:9, vino a juzgar la tierra, creo que describe muy bien, porque la palabra vino enseguida nos hace pensar en el que vino, en el que nació en Belén y que vino a salvarnos, ¿verdad? Él vino a nosotros. Qué bueno que Él vino, pero Él no vino con la espada desenvainada, que era lo que merecíamos, sino que vino dispuesto Él mismo a recibir la espada y a ser crucificado por nosotros para salvarnos. De tal manera que si en la justicia de Dios nosotros quitásemos al que nos ha rescatado, al que nos ha salvado, al Mesías, al Cristo, al Salvador, entonces sí fuera para temblar, ¿verdad? Porque nosotros somos pecadores y somos culpables. Y si no tuviésemos un Salvador, estaríamos perdidos por la eternidad. Pero ahora, cada vez que vemos la palabra justicia, pensamos en el Dios justo, pero pensamos también en la víctima, en el Salvador que se puso en nuestro lugar. Nosotros reconocimos nuestra culpabilidad, pero Él tomó nuestra sentencia para llevarla sobre Él. Y entonces nos ha dado salvación y nos ha liberado y nos ha dado vida eterna y nos ha adoptado como hijos suyos. Por eso, mis amados hermanos, qué hermosa se vuelve la palabra justicia para los hijos de Dios cuando leemos en ella no solamente nuestro reconocimiento de nuestra culpabilidad, sino que leemos en ella incluida también la sustitución de nuestra condena, del que recibió nuestra sentencia, Cristo Jesús. Por eso, qué hermoso se vuelve el Salmo 98, que da gracias a Dios por su justicia y que dice, juzgará al mundo con justicia. Y cuando miramos al mundo, como mismo en la primera frase que recalqué, vino. Y ahí decía, el que vino fue Cristo, ¿verdad? Para salvarme. En la segunda frase dice, juzgará al mundo con justicia. Pienso en la palabra mundo en Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, o para que cualquiera que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso poder leer esa frase del Salmo 98. Juzgará al mundo con justicia desde el punto de vista de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo y a los pueblos con rectitud. Amados hermanos, qué maravilloso poder unirnos a David en salmos como este para agradecer a Dios, porque nunca dejó de ser justo, pero siempre fue también misericordioso y nos salvó y nos amó de tal manera que es imposible hablar. Para esta predicación que habla acerca de los salmos, y yo comenzaba diciendo que los salmos son cantos, de hecho cantábamos algunos salmos antes del sermón, muy bellos, y cantaremos después también, los salmos son poesía. Los salmos son música y yo no soy poeta, pero este poema yo lo titulé Ante el Todopoderoso Arrodillado y se los leo. Gracias Dios por tu descenso supremo, por ponerte de rodillas cósmicamente. Tú, el Todopoderoso Arrodillado, tú, el Rey Púrpura Carmesí, Dios en harapos, porque debe dolerte mucho el corazón. Porque no juegas a los dados, pero en los dados eternos vives eternamente consagrado para amar. Porque no eres el autor de las segundas causas, pero en medio de renglones torcidos escribes recto. Y en tu plan eterno, hasta el diablo no tiene más remedio que ser el diablo de Dios. Gracias por venir a rescatarnos, aunque para ello te humillaras al punto de permitir que te pagásemos la vida con la muerte, para convertirte en causa y a nosotros en el efecto posible de tu salvación, de tu amor cósmico. Por ser el Dios en sandalias y venir a besarnos con tu beso de Dios, por salir a buscarnos y a rescatarnos, porque para tu obra, tu extraña obra y para tu operación, no hay terreno neutral.
y estás por todas partes escribiendo poemas, por ordenar y ofrecerte a ti mismo como ofrenda por nosotros, por amarnos de tal manera, con tal amor inefable, ante tal amor, ante ti y solo ante ti, yo me rindo. Voy a terminar con una oración. Padre, te doy gracias por este grupo de pecadores que hoy aquí está reunido, que reconoce su culpabilidad, que reconoce que sí hemos pecado, que sí hemos fallado y que reconocemos, Señor Todopoderoso, que merecemos tu justo castigo. Pero que recibimos la buena noticia de que aunque somos culpables y merecemos el castigo, tú enviaste a tu Hijo Cristo y cargaste en Él nuestra sentencia. Él murió por nosotros en la cruz. Es lo que vamos a estar recordando. Recordamos cada día, pero vamos a estar recordando muy pronto en la Semana Santa que se acerca. Gracias por nuestro Salvador. Gracias porque no dejaste de ser justo, Señor. Porque ¿qué sería del cosmos, del universo, si el Dios de justicia hubiera dejado de ser justo para no darnos lo que merecíamos? Pero tú, Señor Todopoderoso, hiciste perfecto este plan, de tal manera que sin dejar de ser justo, fuiste misericordioso con nosotros, ofreciendo una víctima en nuestro lugar, a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por los sufrimientos de Cristo, que hacen posible que nosotros ahora, al confesarnos pecadores y confesarte nuestros pecados, lo que recibamos en vez de la sentencia sea la liberación. Gracias por la vida eterna. Gracias por amarnos de tal manera. Perdona nuestros pecados. Te damos gracias por tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.